saludos ricos esnos de nuestro planeta Tierra. Somos anónimos. Hablando en general de un patrón que la mayoría de los esnos ricos en estos días tiende a ser de presumir, pensando que tienen suficiente dinero para comprar lo que quieran, pero a su vez, son simplemente egoístas. Las personas de ingresos medios y bajos terminan gastando su dinero. Las personas de ingresos medios y bajos están condicionadas por la élite rica a creer que la gente está a solo dos cheques de ese barco, la casa de sus sueños, el coche de sus sueños. Pero la gente en realidad está a solo dos cheques de pago de quedarse sin hogar. No nos sorprende esto. El sistema de gobierno manipulado y las corporaciones se basan únicamente en la acumulación de riqueza, o al menos en su promesa. Por lo general, es la única medida del éxito de una persona en este mundo. Tratan la ausencia de dinero como un defecto moral y el deseo de perseguir el dinero como una forma de vida. Es la razón por la que nos quedamos sin hogar. Para ser honesto, no creemos que ningún ser humano deba estar de acuerdo con lo que está sucediendo. Los ricos creen que pueden tirar dinero al suelo, y la gente se arrodilla para recogerlo, como dar de comer a las palomas en el parque. Debido a su diseño para hacer que el dinero sea más valioso que la vida humana. Es un insulto, una profunda falta de respeto por la humanidad que se ven impactados por las decisiones que los ricos seleccionados en sus costosos trajes toman a puerta cerrada. Es lo que es, y nosotros, ¿quiénes somos? Saber esto y decir, no nos sorprende. Lo que somos es profundamente ofensivo. Estamos todos juntos en esto, después de todo. Ese es nuestro grito de guerra. Supongo que algunos de nosotros estamos un poco más involucrados que otros. Una pregunta eterna de si las personas y sus vidas son siquiera un factor en las decisiones del fallido sistema económico. En medio de la incertidumbre que ha provocado esta pandemia, el miedo a enfermar, la indignación por las libertades personales, lo que más destaca, lo que nunca olvidaremos, es lo abiertamente hostiles que son los ricos snobs, hacia los que menos tienen. Este es un recordatorio viviente de cuán precaria es la vida de la humanidad, cuán insensibles e indiferentes son los ricos snobs, y cómo realmente intentan controlar cada pequeño aspecto de la vida de la humanidad. Todos somos anónimos por defecto, unidos como uno, dividido por ninguno. Nadie merece más ni menos que los demás. Para los ricos snobs, aquí está su justa advertencia. O corrija este error que ha creado, o todos ustedes serán visitados por los llamados pobres muy enojados que los etiquetó como 1001 en su puerta. Espere eso, cuando llegue el momento.